Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestra primera emisión de Noticias Telemicro en este miércoles ya 29 de noviembre. Yo soy Rafaelina Bisonó. Hoy es un día especial porque celebramos el Día del Reportero Gráfico, parte importante de nuestro equipo, ya que son aquellos que se dedican a difundir pues las imágenes que les presentamos cada día. Muchas felicidades para esos fajadores de la prensa y a nivel nacional a todos. Muchas felicidades en este día. Iniciamos con las informaciones. Y es que la policía investiga el asesinato de dos vigilantes de un parador del Ingenio Sonador en Monseñor Noel. Esto en medio de un aparente asalto. Noticias Telemicro conoció que los asaltantes se desplazaban en una jipeta blanca. Tenemos a David Áñez Rodríguez con todos los detalles del hecho ocurrido. Veamos, paso contigo, adelante. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. Los cuerpos de dos vigilantes que fueron asesinados, se presume que en horas de la mañana de este día, por desconocidos quienes penetraron al interior de este establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 76, autopista Duarte, Ingenio Sonador. Los muertos fueron identificados como Pedro García, de 47 años. Este deja 5 hijos en la orfandad y hace apenas unos 2 días había manifestado a la madre de sus hijos su necesidad y deseo de cambiar de trabajo por el incremento de la delincuencia para estas fechas, mientras que el otro muerto fue identificado como Ramón Lara, de unos 62 años. Este residía en el barrio Santa Rosa del municipio de Bonao. Escuchemos. Y tenía plan de como que lo pusieran de día aquí trabajando, de patero, y dejar eso de guachimán de noche, porque era un peligro. Aquí todo el tiempo le gustan meterse para estos tiempos. La policía no se está notando mucho por esta zona, que es algo lamentable porque ellos deben de hacer su trabajo y nosotros tenemos que sentirnos más seguros. Era una persona muy servicial, si alguien lo necesitaba, él estaba ahí y era la dependencia ya de la casa. Uno está que es nervioso que uno vive de allí, de verdad. Mira esa situación ayer. ¿Por qué siempre me larga la vista aquí a este negocio? Siempre. Y digo yo, cuídate mucho ayer cuando yo me iba todavía. Mira, mira lo que yo me encuentro aquí. Bien, Rafaelina, también los comerciantes de esta zona del país manifestaron descontento con el poco patrullaje que se observa en estas fechas de manera muy especial. En estos momentos la policía está indagando sobre unas cámaras de seguridad de algunos establecimientos comerciales. Se sabe que los individuos andaban en una jipeta color blanca. Es la información que tengo hasta el momento. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, nuestra compañera Davidania Rodríguez. Y por supuesto, estaremos al tanto de lo que ocurra con este hecho para saber quiénes son los culpables y sean sometidos a la justicia. En tanto, será conocida en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo la medida de coerción al hombre que el pasado domingo asesinó a su esposa de varias puñaladas en Boca Chica, Joan Antonio Rodríguez Contreras, tras haber sostenido una discusión con su esposa Ani Mojica Ramírez, pues le cegó la vida con un arma blanca en presencia de sus hijos menores de edad. Rodríguez Contreras se entregó el pasado lunes ante las autoridades en San Francisco de Macorís, mientras que en el día de ayer fue sepultado el cuerpo de su pareja en Boca Chica. En tanto, la jueza Juliana Morfa conoce este miércoles la audiencia preliminar del caso Carla Maciel, donde se analizan las pruebas para determinar si se enviarían a juicio de fondo a los imputados Liliana Santana, León Cabral Martínez y Dorien Trinidad, acusados de asesinar a la niña Carla Maciel. Le solicitamos a la juez ordenar a través de los organismos competentes el análisis de los teléfonos, el análisis de los teléfonos de Liliana Santana y de Dauri para ver la entrada y salida de la llamada de esos dos acusados. Prueba número uno. También nosotros solicitamos que se haga una nueva necrosia y lo hemos dicho en varias ocasiones. La audiencia se lleva a cabo en el tercer juzgado de la instrucción. Se recuerda que Carla Maciel fue secuestrada el día 25 de junio de 2015 y su cadáver encontrado el 16 de agosto de 2016. En tanto, el sector empresarial pues aboga por mayores esfuerzos para contrarrestar la inseguridad ciudadana, mientras que el gobierno asegura que trabaja para eliminar este flagelo. Nuestra compañera Xiomara Brito con más detalles de esta información en la siguiente historia. Veamos.
La reciente encuesta Barómetro de las Américas colocó a República Dominicana en la segunda posición con mayor promedio de percepción de inseguridad en toda la región, solo superado por Venezuela. Sobre el tema, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, dijo que las autoridades deben garantizar la seguridad ciudadana, sobre todo en esta época navideña. Definitivamente la seguridad es algo que todos tenemos que ponerle ojo. Hay mucha gente que se siente a veces insegura camino a su casa. Mientras que la vicepresidenta Margarita Cedeño aseguró que el Estado realiza reestructuraciones en materia de seguridad ciudadana. Han visto todos los esfuerzos que realiza el gobierno y las inversiones que se han llevado a cabo con el 911, con las nuevas disposiciones también en cuanto a transporte, en fin, o sea, hay toda una nueva reestructuración de todos los aspectos que tienen que ver con seguridad a los fines de que podamos pues seguir mejorando y seguir avanzando en ese sentido. Según los estudios, el 45.8% de la población encuestada, el problema más grave del país se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen, cuyo porcentaje es mucho mayor que el 29% referente a asuntos relacionados con la economía. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. En tanto, en La Romana, la Policía Nacional apresó ayer en Villahermosa a Andy Carmelia o Andy Severino, de 20 años, el segundo de tres hombres que el 7 de septiembre pasado asaltaron a un venezolano, a su esposa y a otra persona, un hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre, como dijimos. En tanto, el detenido junto a Orlando Soriano, apresado y sometido a la justicia, y José Abreu, prófugo, pues penetraron a la propiedad del venezolano Eudo Enrique Carrullo Peroso, cuando éste descansaba junto a su esposa. Carrullo Peroso denunció que los asaltantes, armados con una pistola, amarraron y amordazaron al extranjero, al igual que a su esposa, y lo obligaron a abrir la caja fuerte, de la cual sustrajeron $400,000 y 12 relojes de distintas marcas y modelos, además una cartera con $8,500, dos anillos de matrimonio y compromiso, dos cadenas de oro, una pulsera de oro, una caja de gemelos y una chequera a su nombre. Carrullo Peroso es hijo del ex vicepresidente de Finanzas de Petróleo de Venezuela, PDVSA, Eudomar Carrino Arrullo. También es prófugo de la justicia de Estados Unidos por homicidio no intencional de manera imprudente y de homicidio intencional por conducir bajo los efectos del alcohol en un Lamborghini el año 2004 en la Bahía Biscayne de la Florida. Ahí están nuestros números de contacto. Llámenos ahora mismo para hacer sus denuncias. 809-686-8059. También el 809-689-0555 en la extensión 6007. Si ha pasado algo en su comunidad, envíenos un video vía WhatsApp. 809-353-7143 y a nuestro correo prensatelemicro@gmail.com. Más adelante, tras la pausa, les contamos qué dice el ministro administrativo sobre la unidad del PLD. Además, ¿qué esperan los venezolanos de la próxima reunión del gobierno y la oposición en el país? Ya les contamos. Ante la fuerte crisis que el candidato opositor denuncia intento de alterar resultados en Honduras mientras se acorta distancia. Más tras la pausa.